En la actualidad están surgiendo tratamientos cada vez más seguros, efectivos y personalizados para combatir el cáncer. En unos instantes, una especialista nos explicará en qué consiste la protonterapia y en qué tumores se puede utilizar. Será aquí, ¿en qué me pasa, doctor? Bueno, estamos hablando con una especialista enseguida. Uno de los grandes avances es la tecnología del cáncer, de la curación del cáncer. Y hoy les hablamos precisamente de protonterapia, un tratamiento que usa un tipo de energía que permite lograr una mayor precisión y control de su trayectoria. En esta tecnología los protones prácticamente apenas se desvían y podemos tratar el tumor solamente desde dos o tres puntos. Pero para conocer en profundidad este tratamiento nos acompaña la doctora Carmen Ares. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Carmen Ares, supongo que usted es catalana. Sí. ¿Dónde nació? Soy nacida en Barcelona. Barcelona, Distrito Federal, ¿no? Sí, Barcelona. Bueno, he visto su currículum. Realmente la decisión de hacer radioterapia oncológica es una decisión difícil, ¿no? Porque tienes que pensar mucho en ella, ¿no? Porque hoy en día te ofrecen todo lo demás, se ve. Estos suelen estar siempre en otros sótanos, en lugares apartados, y no es frecuente. Y desde luego la protonterapia no estaba en lo que nosotros estudiamos tradicionalmente. Mire, para que lo conozca todo el mundo, usted ha estado en uno de los hospitales que yo más admiro también de Cataluña, un clásico, que es Santa Creu y Sant Pau. Además de eso, usted se formó, estuvo trabajando en el Vall d'Hebron, que es el otro, un hospital muy especializado de Cataluña, muy de la ciudad, como es el Santa Creu y Sant Pau. Aquellas batas tradicionales, ¿no?, de Pere Pons, que iban todos por allí andando con las zonas aquellas. Yo todavía, esto ya no lo viví en directo, pero... No lo vi en directo. Pues a mí me llamaba mucho la atención ese hospital con esas características. Sí, es un hospital, Sant Pau, es donde yo hice la residencia, donde hice antes en la Facultad de Medicina, los últimos años, las prácticas, y es donde empecé la formación como médico y como especialista en oncología radioterápica. Bueno, tengo aquí anotado que usted ha estado en Lausanne, en Suiza, que aparte de ser brillante en la gastronomía, ¿por qué allí? ¿Había algún centro especializado? Yo empecé, cuando me fui a Suiza, estuve en los hospitales universitarios de Ginebra primero, luego en Lausanne, y después he estado en el centro de protonterapia del Paul Scherrer Institute en Villingen. Bien, pero luego se fue a Estados Unidos y estuvo creo que en el hospital, en Massachusetts, en el Hospital General de Boston, ¿no? Sí. Como dicen ellos, ¿no? Hice un fellowship en el centro de prototerapia del Mass General Hospital, sí. En el 2014-2017, que no hace tanto tiempo, estuvo usted en Ginebra, en Suiza, concretamente en Ginebra. No sé si es de nuevo o fue la primera vez. Esto fue la segunda vez. La segunda vez. Y luego yo creía que en Maastricht solo se firmaban acuerdos políticos, pero no. En Maastricht hay también un centro muy importante, ¿no? Sí, la Maastricht Clinic es un centro oncológico de los importantes en los Países Bajos, y desde hace un año pues también se instaló un centro de protonterapia incluido en el Departamento de Oncología Radioterápica de la Maastricht Clinic. Claro. Claro, pero ahí es donde usted empezó con los protones. No, ya empecé antes, en el Paul Scherrer Institute, sí. En el Paul Scherrer Institute en Suiza, en Villingen, es el centro de protonterapia donde se empezó a utilizar la técnica que se llama del pencil beam scanning, es donde se desarrolló esta técnica de protonterapia ya en el 1995. Yo estuve trabajando en el Paul Scherrer Institute desde el 2004 hasta el 2013. Está bien. Bueno, y la tenemos aquí, en 2019 la tenemos en Madrid, concretamente en el Grupo Quirón Salud. Bueno, se está esperando con mucha insistencia el inicio del tratamiento de los pacientes, pero antes me gustaría que me contara, ¿cuál es la diferencia esencial entre la radioterapia tradicional, iba a decir ortodoxa, y la protonterapia? Básicamente, la radioterapia externa que se utiliza convencionalmente, se utilizan dos tipos de energía, básicamente, fotones y electrones, y la mayoría de tratamientos para tratar tumores profundos se utilizan fotones, y los fotones tienen la característica que una vez han tratado el volumen donde tenemos que irradiar,
continúa atravesando el cuerpo del paciente y siempre hay una dosis de salida. En cambio, los protones es una partícula cargada que tiene unas características físicas determinadas que nos permite, tiene las características de que el haz penetra en el paciente, deposita muy poca dosis a la entrada y por las características de los protones en función de la energía del haz que entra para tratar el volumen que tenemos que irradiar, podemos determinar dónde se deposita esta energía a una profundidad determinada en el volumen que hay que irradiar y una vez esta dosis está depositada no hay ninguna energía que sale después. Los protones depositan toda la dosis en el volumen a irradiar y no hay dosis de salida. Y esta es la gran ventaja que nos permite conformar la dosis, o sea, concentrar la dosis en el volumen a irradiar y que los tejidos normales que hay alrededor los podamos preservar mejor que con las técnicas de fotones. Claro, una pregunta absolutamente divulgativa. Claro, cuando uno termina el tratamiento va cargado de protones. No exactamente. ¿Pero qué ocurre? ¿Dónde van? O sea, los protones son una partícula que atraviesa y cuando se deposita toda la energía, digamos, desaparecen porque hay interacciones con las células, con el material genético de las células y se transforma, depositan su energía y esto hace, actúa a nivel del material genético de las células para provocar lesiones que destruyen las células tumorales. Ha tenido que llevar muchísima investigación este asunto, ¿eh? Sí, sí, sí. La protonterapia es la técnica más avanzada de técnicas de radioterapia. ¿Por eso está hasta aquí? ¿Por qué es la técnica más avanzada? Porque estamos intentando acercar al cáncer como sea. ¿Qué va a aportar al tratamiento de un cáncer tipo establecido? Porque, ¿cuál es la indicación principal? Hay dos grandes grupos de indicaciones, digamos. Con la protonterapia, gracias a estas características de que podemos concentrar la dosis en el volumen que tenemos que irradiar en el tumor y preservar la dosis en los tejidos que hay alrededor, esto nos permite hacer lo que se llama escalada de dosis. Significa que podemos subir la dosis de irradiación y controlar tumores que necesitan estas dosis altas de irradiación, preservando los tejidos normales que están alrededor. Claro, no los quema de lo de alrededor. Exacto, no provoca alteraciones de, claro, que puede provocar efectos antes secundarios. Perdóneme, eso se hacía antes para luego ir a la cirugía en muchas ocasiones, ¿no? Aún hay actualmente indicaciones de hacer radioterapia preoperatoria para reducir tumores, por ejemplo. Pero no protonterapia. Con protones también hay algunas indicaciones, por ejemplo, algún tipo de tumores que son los sarcomas, es una de las indicaciones que se hacen tratamientos preoperatorios también. Pero usted, digamos que usted lo sabe todo de protonterapia. No todo, todo. No, bueno, no. Pero digamos que usted lo sabe todo, sabe el manual. Pero claro, para que llegue el paciente tienen que saberlo los médicos. Uh-huh. Entonces, ¿que los, lo conocen, lo van a ir conociendo los oncólogos médicos todo este asunto? ¿O aquellos pacientes que están guiados por un determinado centro de oncología y no tienen esta terapia tendrán que acudir a este tipo de sitios, ¿no? Sí, actualmente, en principio, los oncólogos radioterapeutas, y los oncólogos médicos y otros especialistas, los neurocirujanos, los oncólogos pediatras, porque en la oncología pediátrica también es otra de las grandes indicaciones. Lo he visto, sí. Entonces, lo que hay que hacer, los especialistas ya conocen esta técnica y hasta ahora había pacientes que se enviaban al extranjero con indicaciones muy precisas para ser tratados con protones en España y lo que hay que hacer es divulgar y hacer educación, ¿no?, tanto en la población como en los especialistas, ¿no?, para que estas indicaciones cada vez sean más conocidas y que salga automáticamente, ¿no?, de crear los protocolos y de... Claro. Tendremos que acudir a los compañeros suyos de Quirón Salud, ¿no?, que hay algunos que están en este momento en el extranjero y no estaban en el centro, para ir aprendiendo esto, que desde luego la sociedad también tiene que decir, ¿y esto me puede ir bien a mí? Exacto, ¿no? Sí, sí. Porque si no, no es así. Esto es una pregunta que va a aparecer cada vez más, ¿no? Claro. Que... ¿Usted habla catalán? Sí. ¿Ve? Ufa, ve. Sí, es la meva llengua materna. Está bien. Bueno, pues nada, nosotros también hablamos catalán. Hablamos lo que haga falta, aquí lo que haga falta, porque la protonterapia nos ha costado mucho poderla entender. Pero Elena Fernández Puyol se ha metido en profundidad y ha llegado a la conclusión de este informe. La protonterapia es una revolución a la hora de tratar el cáncer, ya que se puede aplicar en zonas muy sensibles a la radiación. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Esta técnica utiliza protones que se introducirán en un acelerador lineal para usarlos en el tratamiento.
Antes de empezar es necesario realizar un TAC de haz cónico donde se podrá ver la anatomía interna del paciente y localizar con precisión dónde se encuentra el tumor. Una vez determinada la zona, el haz de protones deposita toda su energía en el propio tumor. Esto hace que se produzca muy poco daño en los tejidos sanos de alrededor. Hasta ahora se recomienda utilizar esta terapia en tumores cerebrales, de cabeza y cuello, sarcomas espinales y peritoneales y en linfomas y tumores pediátricos. Bueno, pues como hemos visto en este informe, se deposita casi toda la energía en el tumor, provocando muy poco daño en las estructuras situadas por delante y ningún daño en estructuras posteriores al tumor. Lo que es, sin duda, una ventaja, como ha indicado la doctora Carmen Ares, una ventaja en ciertos tipos de cáncer. Pero siguiendo con el asunto, le quiero indicar que nosotros tenemos siempre noticias de actualidad, ¿no? Y nos las trae Ana Villalta. Luego seguiremos hablando de protonterapia. Vamos con ellas. Sí, hoy les hablamos de una enfermedad silenciosa que está relacionada con el estrés, la falta de actividad física y comer mal. Se trata de la hipertensión. Y atentos porque se ha duplicado el número de hipertensos en los últimos 10 años. No para de crecer de forma imparable en España. Yo soy hipertensa genética de nacimiento. La cifra de muertos aumenta un 67% respecto a hace 10 años. Está creciendo, especialmente con el envejecimiento, y nuestros jóvenes tienen unas cifras de presión arterial cada vez más elevadas debido a un mal estilo de vida. Antes se detectaba a los 50, pero ahora cada vez se da en edades más tempranas. La presencia de elementos de distracción juvenil que no son el ejercicio y el deporte, sino teléfonos móviles, hacen que los niños se muevan menos. Una enfermedad silenciosa a la que hay que prestar atención. No se hacen los chequeos de forma adecuada o el paciente no acude a los chequeos y no sabemos cómo tiene la presión desde hace años y acude al hospital demasiado tarde. Pues todo andando, haciendo deporte lo que puedo, las comidas muy gourmet. Yo no fumo ni bebo, nada de eso. Una buena alimentación, evitar la sal y ejercicio reducirá las posibilidades de sufrir esta enfermedad. Y de la hipertensión pasamos a hablarles de la fibromialgia, una enfermedad que produce dolor, cansancio y trastornos de sueño en los que la padecen. En España afecta a más de 1,5 millones de personas, casi todo mujeres. Hablamos de una enfermedad crónica que no tiene cura. Ana lleva 12 años con los síntomas de la fibromialgia. Comenzó con un fuerte dolor generalizado. Cuando yo he estado mal, es que me tengo que tumbar. Es que no puedo hacer nada. Es que es un cansancio y un dolor que no tiene explicación y te tienes que tumbar. Para todos los que la sufren, es una enfermedad incomprendida. Sobre todo en el entorno de trabajo, hay mucha gente que no lo entiende, que te dicen, no, tú tienes que alegrarte, tú tienes que tal. Y es que no entienden que tú te encuentras mal y que no tienes fuerza. Y no lo entienden. Este hospital público ha sido pionero en desarrollar un tratamiento basado en la estimulación magnética transcraneal. El paciente entra en esta jaula para evitar que cualquier otra señal interfiera y se coloca el casco de estimulación. El casco, como se puede observar, lleva unos dispositivos, lleva unas bobinas magnéticas que aplican un campo magnético de muy baja intensidad en diferentes áreas del cerebro del paciente. De esta manera, el paciente se relaja y reduce el 70% de los síntomas. Me dio la vida total, pero total. Yo le llamo, de hecho, le llamo la Santa Jaula. Como Ana, muchos otros pacientes esperan encontrar más tratamientos que mejoren su calidad de vida. Y como es habitual en este espacio, les hablamos sobre belleza y salud. Pilar Rondán nos presenta un tratamiento en el que emplean hilos tensores para reafirmar la zona de los glúteos. Los hilos tensores o hilos mágicos a nivel facial. Pero la gran revolución es utilizarlos para realizar una elevación de glúteos. Esto se consigue gracias a que nuestro cuerpo reacciona frente a estos hilos estimulando la fabricación de colágeno. Estamos con la doctora Mate, que nos va a explicar cómo funciona este tratamiento. Buenos días, Pilar. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la utilización, como bien has mencionado, de los hilos a nivel corporal. Es una técnica que utilizamos en la clínica, en la práctica habitual, para elevar y potenciar el volumen que tengamos en los glúteos y la sujeción. Es una técnica que utiliza la ayuda de unos hilos tensores, que son unos hilitos un poquito más grandes que los usados habitualmente en facial, porque la estructura que vamos a elevar es de mayor volumen.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar dónde van a ir posicionados los hilos para posteriormente hacer la sujeción de glúteo, ¿vale? Entonces, nos marcamos primero nuestros límites y dónde será el punto de mayor tracción para que este glúteo se levante. Y vamos haciendo pequeñas papulitas de anestésico, que como ven es muy tolerable por la paciente. Bueno, pues entonces vamos a desinfectar, vamos a coger nuestra aguja y vamos a hacer un pequeño punto de entrada. Perfecto. Y ya lo tenemos. Y ahora vamos a empezar con la infiltración de los hilos. Bueno, pues cogemos un poquito de glúteo y como vemos el hilo ingresa sin ninguna molestia y ya, como lo tenemos posicionado, retiramos la cánula y queda el hilo ensartado. ¿Y cuándo empezaríamos a ver los primeros resultados? El resultado es inmediato y todavía mejoran con el paso de los meses, aproximadamente en 3 meses, donde se ve el resultado final del tratamiento de la sujeción de glúteos. ¿Y estos resultados cuánto tiempo durarían? Aproximadamente este tratamiento tiene una duración entre 1 año y medio, 2 años, pero la gran mayoría de los pacientes es volver más o menos al año y ya pues ir haciendo un mantenimiento. Bueno, pues en aproximadamente 1 hora podemos elevar los glúteos con un aspecto natural, sencillo y sobre todo sin pasar por el quirófano. Y después de esta información sobre estética pasamos a otro asunto de actualidad, la presencia de las mujeres en amplios puestos en la sanidad. De este asunto nos habla hoy Santiago de Quiroga. Hasta ahora muchos hombres hemos creído que las cuestiones reivindicativas por las mujeres era un asunto de los colectivos feministas. Este enfoque, no niego que un poco egoísta, ha hecho extraño encontrar hombres que se denominen feministas. Además, el planteamiento extremo en ocasiones de las posturas feministas ha encapsulado los derechos de la mujer y la igualdad a círculos en ocasiones polarizados, de donde la gente suele huir. En sanidad, la asistencia sanitaria se escribe en femenino. Y lo hará más en el futuro. La mayoría de los nuevos estudiantes de medicina son mujeres. Siendo la mitad de los médicos actuales mujeres, no ocupan, sin embargo, los puestos de liderazgo y responsabilidad de manera proporcional, como por ejemplo los jefes de servicio o gerentes de los hospitales. En este caso, apenas llegan a 1/4 de estas posiciones ocupadas por mujeres. El género no es solo una cuestión de justicia y derechos, es crucial para producir la mejor investigación y ofrecer la mejor asistencia sanitaria a los pacientes. En el campo de la sanidad es un camino para mejorar la vida de las personas y las mujeres deben estar representadas y liderar conforme a su presencia y capacidades. Esto es una responsabilidad de toda la sociedad y el feminismo, así entendido, afecta por igual a hombres y mujeres y también a los medios de comunicación que crean opinión y ofrecen visibilidad. La sanidad necesita de todo el talento femenino y debemos acelerar el proceso que nos lleve a una sanidad más igualitaria, pero también más preparada. Bueno, muchas gracias por esta información que nos ilustra y que nosotros seguimos a rajatabla, donde hay una gran especialista como la que nos acompaña hoy, la doctora Carmen Ares, pues nosotros estamos ahí y no distinguimos más que el conocimiento donde está, no otra cuestión. Pero ya saben ustedes que hoy ella ha venido y seguimos hablando de la protonterapia, que está indicada para tumores cerebrales, oculares, de la base del cráneo, tumores de cabeza y cuello, sarcomas espinales y también peritoneales, en linfomas y en tumores pediátricos como los cerebrales y de médula espinal. Pero dicen los especialistas que donde hay una indicación precisa y donde es un sistema de elección, es en el cuidado precisamente de los más pequeños, de los niños. Para los niños es algo de elección, ¿no, doctora Carmen Ares? Sí, hay tumores en los niños que requieren la radioterapia para ser curados y cuando la radioterapia es necesaria, el utilizar la protonterapia es prácticamente la indicación máxima, ¿no? Porque los niños tienen todos los tejidos sanos alrededor de los tumores que están en proceso de desarrollo y no irradiar estos tejidos sanos es fundamental para evitar toxicidades a largo plazo de estos niños que se curan de su enfermedad y que van a ser largos supervivientes, van a llegar a ser adultos. Dígame, ¿cuál sería un tratamiento con protonterapia bien conducido en el tiempo? ¿Es una sesión? ¿Son muchas? ¿Cuántas son? ¿Qué controles hacen ustedes? ¿Cómo es ese procedimiento? En principio, la mayoría de tratamientos de radioterapia son tratamientos en que la
el esquema de tratamiento es el mismo que con una radioterapia con fotones, lo que significa que se hacen tratamientos que se llaman fraccionados, que se da una dosis diaria pequeña, generalmente 5 sesiones a la semana de lunes a viernes, durante varias semanas en función de la dosis que se requiere para diferentes tipos de tumores. Hay tumores que requieren un tratamiento de 5 semanas, hay tumores que requieren un tratamiento de 8 semanas. Luego hay algunas indicaciones de pacientes de algunas enfermedades que requieren tratamientos que se llaman hipofraccionados, que significa que el tratamiento se administra en menos sesiones, dando una dosis más alta diaria. Y también existe la posibilidad de hacer tratamientos que se llaman de radiocirugía, por ejemplo, que significa dar una dosis única, solo una sesión de tratamiento. Estas son indicaciones muy, muy específicas. Está muy bien. Bueno, dado que estamos hablando de cáncer, no está mal que demos un repaso a la epidemiología del cáncer para darnos cuenta cómo está el tema y también las razones que llevan a muchas de estas pacientes a ir o a acudir a la protonterapia por indicación médica, claro, lógicamente. Vamos allá. Cada año se detectan cerca de 270.000 nuevos casos de cáncer en España, una enfermedad que se debe a múltiples causas, a una combinación de factores genéticos y ambientales. En los últimos años, el número de tumores diagnosticados ha crecido significativamente en nuestro país. El envejecimiento de la población, el diagnóstico precoz y los hábitos poco saludables explican este aumento de cifras. Afortunadamente, la supervivencia de estos pacientes está aumentando, situándose en el 53% a los 5 años. Los tumores más frecuentemente diagnosticados son el colorrectal, próstata, pulmón, mama, vejiga y estómago. Sin embargo, el 40% de los casos de cáncer son evitables. La obesidad es responsable de 1 de cada 20 tumores, el tabaco del 33% y el alcohol del 12%. Por eso es importante adoptar hábitos de vida saludables para ganarle la batalla a esta enfermedad. Bueno, estamos en una batalla que cada vez se va venciendo más en los datos estadísticos, no es para menos, pero que asusta, sigue asustando mucho psicológicamente a los pacientes que reciben la información. Y nosotros estamos muy preocupados con el cáncer de mama y el cáncer de próstata continuamente, sin menoscabo de estar pendientes del cáncer de pulmón y del cáncer de colon, ¿no? Pero, claro, el aprendizaje de la protonterapia lleva implícito el ver muchos pacientes y ver cómo evolucionan en cada caso, ¿no? ¿Tienen ustedes un sistema guiado, especializado? ¿Tienen algún punto guía para saber dónde tienen que proyectar los protones? ¿Cómo lo hacen diagnóstico por imagen continua y permanente mientras se hace la realización? Sí, en principio todos los pacientes primero se tiene que planificar el tratamiento y esta planificación significa posicionar el paciente en la posición en que luego se va a realizar el tratamiento cada día, porque requiere que el posicionamiento se repita cada día. Entonces, para permitir que esta posición se conserve, tenemos diferentes sistemas de inmovilización. Por ejemplo, si tratamos en tumores del cerebro, pues tenemos máscaras de inmovilización que nos permiten fijar la cabeza en una posición determinada. Luego, además de esta inmovilización, cada día el paciente, cuando acude a hacer la sesión de tratamiento, se verifica que la posición sea correcta. Las máquinas de tratamiento disponen de imágenes de rayos X para ver estructuras óseas e imágenes de TAC, que son imágenes tridimensionales que permiten ver los tejidos blandos en el interior del cuerpo, y con estas imágenes podemos corregir la posición del tratamiento gracias a que donde el paciente está estirado en la mesa de tratamiento está conectada a un robot que permite la corrección de la posición en los 6 grados de libertad, en las 3 dimensiones y en la rotación derecha-izquierda y pies-cabezas. Y con estas correcciones, solo cuando la posición del paciente es perfecta, entonces se administra el tratamiento. O sea que tienen dos puntos clave ustedes. Uno, saber la dosis que tienen que emplear y en qué tiempo, y encontrar con precisión el lugar adecuado para... Esos son los dos puntos. Sí, la precisión en radioterapia es muy importante y en fotones ya lo es, pero con protones es especialmente importante porque como los haces de protones los podemos parar, digamos, de forma milimétrica, pues un milímetro, un par de milímetros, si no estuviéramos irradiando con esta precisión, significaría que no estaríamos irradiando correctamente. O sea, la precisión es fundamental. Claro. Estamos en un movimiento impresionante de especialistas de la oncología en todas sus dimensiones, tanto cirujanos como radioterapeutas
oncólogos médicos, hay un trasiego según los grandes centros, sean públicos o privados, y usted no ha sido víctima, sino ha sido uno de ellos, ¿no? Estaba en Barcelona y ha venido a Quirónsalud, aquí a Madrid. Se acompaña además, hay dos especialistas más con usted que están en este... ¿Qué son? Sí, el director médico es el doctor, el profesor Raymond Mirabell, que viene de Suiza, ha estado muchos años en el Hospital Universitario de Ginebra, y el profesor Alejandro Mazal es el director de física médica con una larga experiencia en protonterapia viniendo del Instituto Curie en París. Caramba. O sea, ustedes, a mí yo os pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? Ustedes les han fichado, ¿no? Sí, exactamente, podríamos decir eso, sí, sí. Lo que hace que estemos formando un grupo con mucha experiencia ya en la terapia con protones. Si pudieran poner su casa al lado del hospital, la que tiene en Barcelona, sería perfecto, ¿no? Sí, 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 no estaría mal. Porque el resto del día están trabajando. Exacto. ¿No? Bueno, nosotros hemos preparado, siempre nos gusta, un reportaje sobre protonterapia. Vamos a verlo. Los tratamientos para combatir el cáncer se actualizan. La investigación, la innovación tecnológica y la excelencia de los profesionales han hecho posible opciones de tratamiento como la protonterapia. Se trata de una técnica más segura y personalizada, con menos efectos secundarios que la radioterapia convencional. Este centro de protonterapia, uno de los primeros que hay en España, reúne en una sola sala multifuncional toda la tecnología necesaria para el tratamiento tumoral mediante la terapia de protones. Es una máquina circular de aceleración de partículas, en este caso particular de aceleración de protones, a una energía suficiente para penetrar en los tejidos para poder dirigirnos a un blanco cible, que sería un tumor. Este sistema incorpora un escáner para localizar el tumor y facilitar al médico qué dosis es la adecuada. La máquina, llamada Proteus One, puede girar sobre el paciente para poder aplicar el haz de protones desde cualquier ángulo que se necesite. Características propias de este tipo de máquinas es que son capaces de producir una alta energía, siendo compacta, pero también una alta intensidad del haz. Además, ese haz es continuo, lo cual nos facilita bastante las cosas para poder hacer una distribución en el espacio muy bien adaptada y conformarse a la forma del tumor. Entre sus beneficios están una menor dosis de radiación en cada tratamiento y la mínima o incluso nula exposición en las zonas sanas que rodean al tumor. Y además la mejora de la calidad de vida del paciente, por lo que esta terapia está especialmente indicada en niños y en determinados tipos de cáncer. Bueno, son imágenes cedidas por Quirónsalud. Todo esto nos lleva a que también se puede investigar en protonterapia. ¿Qué hacen ustedes? En principio, hasta ahora, las indicaciones de tratamientos que se consideran estándares a nivel internacional son unos tumores muy determinados, y hay nuevas indicaciones que están investigándose de cuál es el beneficio, como puede ser tumores más frecuentes, como el cáncer de mama, cáncer de la región de cabeza y cuello, tumores de próstata, etc. Y luego, toda la investigación con protones, hay mucha, por ejemplo, la interacción con drogas, con quimioterapias, con nuevas tratamientos Diana, por ejemplo, de inmunoterapia, etcétera, que la interacción con los protones es diferente que la interacción con fotones, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, el abanico de investigación es muy grande. Será tan amplio como el propio del cáncer, claro. Exacto. Doctora Carmares, hay una cuestión final. ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué le diría a todos los pacientes o probables pacientes que en este momento han visto esta nueva terapia? Prototerapia, o sea, que dice, bueno, es un mundo nuevo, porque la gente entiende la quimioterapia, entiende la radioterapia, pero ¿qué les diría de la protonterapia? Pues la protonterapia es una técnica avanzada de radioterapia y en la que muchos pacientes van a poder beneficiarse de ella en unas indicaciones muy determinadas, y la gran ventaja es o poder controlar tumores que con fotones no se pueden controlar porque no se puede administrar la dosis necesaria, o evitar efectos secundarios de la radioterapia que son bien conocidos cuando se hace tratamiento con fotones gracias a la radiación con protones, y aquí el paradigma son los tumores pediátricos, por ejemplo. Está bien, bueno, pues ha sido un placer. Salude y anime a sus compañeros, ¿no? Por supuesto. Están ustedes, usted solo es una parte de tres, son dos hombres y una mujer, ¿no?
Bueno, hay otro, el equipo es mayor, ¿eh? Hay físicos, ¿ah, sí?, médicos, hay técnicos de radiofísica, hay técnicos de radioterapia, o sea que el equipo es mayor que nosotros tres. Estamos deseando verlo todo cómo funciona. Protonterapia, mucha suerte, muchas gracias. Ya sabe que en Madrid tenemos puentes aéreos, aves que van y no vienen. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Además, gente como usted contribuyen a que las relaciones con Cataluña pues sean siempre extraordinarias, como deben ser. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias. Y a todos ustedes indicarles que seguiremos aquí, como siempre, hablándoles de la última frontera, el New Deal de investigación y desarrollo de la medicina en España. Muchas gracias, hasta pronto.